Conozca un resumen de las noticias más importantes de este 19 de septiembre. A continuación en Noticiero LPG. 9 personas acusadas por la Fiscalía de presunta complicidad con el ex policía Hugo Osorio en varios casos de homicidios cometidos en Chalchuapa iniciaron un nuevo juicio en el Tribunal Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer de Santa Ana. El juicio es repetido luego de que en agosto la Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación en contra de la Mujer de San Salvador, por petición de la Fiscalía, anulara el fallo del 8 de mayo de este año, donde fueron absueltos. Se les acusa de los delitos de feminicidio y homicidio agravado en perjuicio de 13 víctimas cometidos entre 2020 y 2021 en la vivienda de Osorio en Chalchuapa. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, dijo que existen algunas ineficiencias en el manejo de la ley Bitcoin en El Salvador. Según el funcionario, estos inconvenientes se deben a que no hay experiencia previa en el tema. De acuerdo con Ulloa, estas radican principalmente en la vulnerabilidad ante posibles ciberataques. El funcionario considera que El Salvador tiene un liderazgo mundial donde la economía digital está floreciendo, por lo que puede llamar a estafadores y realizar delitos desde el país. Ulloa aseguró que ya existen algunas denuncias de ciberataques en El Salvador y que esto puede generar una mala imagen a nivel internacional. En septiembre de este año, El Salvador cumplió 2 años de la entrada en vigencia de la ley Bitcoin. A la decisión le siguieron críticas de economistas y de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes aseguran que la adopción del Bitcoin no era una solución adecuada para el país. El movimiento de víctimas del régimen denunció la muerte de otra persona detenida bajo el régimen de excepción implementado en El Salvador desde marzo de 2022. La víctima fue identificada como David Mejía, quien habría fallecido el lunes 18 de septiembre en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. Mejía era originario del municipio de Tonacatepeque, en San Salvador. De acuerdo con organizaciones sociales, al menos 160 personas, en su mayoría jóvenes, han fallecido bajo custodia del Estado durante la implementación de esta medida. Al menos 14 temblores han ocurrido este martes entre los municipios de Panchimalco y Santo Tomás en San Salvador. 4 de ellos fueron percibidos por la población salvadoreña, de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sus magnitudes oscilan entre 2.2 y 2.9. Los temblores acudieron entre las 4:31 de la madrugada y las 7:31 de la mañana. Según el Ministerio de Medio Ambiente, la ocurrencia de estos movimientos telúricos se debe a la activación de fallas geológicas locales en la zona. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.